Bienvenidos a su programa Nicaragua Linda y Segura. En esta edición conoceremos detalles sobre la trayectoria del huracán ETA que impactó a Nicaragua con categoría 4, toda la parte de organización y respuesta que se ha organizado desde el gobierno central hasta el regional, lo conoceremos en este capítulo. Pero antes de entrar a la entrevista central con nuestra invitada del día de hoy, veamos una cronología sobre la trayectoria del huracán ETA que impactó con categoría 4 en nuestro país. Nicaragua ha sido reconocida por su gestión y manejo de la emergencia provocada por el paso del huracán ETA. Su único objetivo fue la salvaguarda de la vida de los nicaragüenses. Haciendo una cronología del paso del huracán ETA y la experiencia en Nicaragua, iniciamos con lo que fueron las probabilidades de impacto. El viernes 30 de octubre, se anuncia la formación de un disturbio meteorológico ubicado a 1.500 kilómetros al este de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua inicia las coordinaciones de preparación a través de reuniones virtuales con Comupred y Correpred. Seguidamente, se orienta la evacuación de la población en Cayús Misquitos, sumado a la activación de todos los mecanismos de respuesta de la zona. Para el sábado 31 de octubre, el disturbio ya se ubicaba a 1.200 kilómetros al este de Nicaragua, convirtiéndose rápidamente en la depresión tropical número 29. El gobierno, a través del SINAPRED, reafirma el estado de alerta verde en todo el país y alerta amarilla para la región autónoma del Caribe Norte y los departamentos del norte del país. En este momento, ya se contaba con los primeros pobladores de los Cayos Misquitos en Bilwi, donde fueron puestos a salvo. Mientras que desde Managua se enviaban los suministros de atención a Bilwi y el Triángulo Minero. Para el domingo 1 de noviembre, la depresión tropical se había convertido en tormenta tropical, que llevaría por nombre ETA. Mientras se continuaban las comunicaciones virtuales con el Caribe Norte y el Triángulo Minero, se envía un nuevo cargamento de 88 toneladas de víveres para la zona. Al amanecer del lunes 2 de noviembre, ETA se convierte en huracán categoría 1 y se sitúa a 243 kilómetros al este de Bilwi. Al amanecer del lunes 2 de noviembre, ETA se convierte en huracán categoría 1 y se sitúa a 243 kilómetros al este de Bilwi. El gobierno de Nicaragua declara la alerta roja para el Caribe Norte y el Triángulo Minero, alerta amarilla para Jinotega, Nueva Segovia y Chinandega, y alerta verde para el resto del país. Ese mismo día, ETA se fortalece y sube a categoría 2, y horas más tarde se intensifica alcanzando la categoría 4. El gobierno de Nicaragua envía dos aviones de la Fuerza Aérea con efectivos de la Unidad Humanitaria de Rescate a Bilwi. A las 9 de la noche, ETA se encuentra a solo 55 kilómetros de esa ciudad. La madrugada del viernes 3 de noviembre, ETA impacta Bilwi dejándose sentir completamente por la tarde de ese mismo día y gira hacia el sur a 26 kilómetros de Bilwi. Tras tocar tierra, ETA disminuye su intensidad a categoría 2, mientras se intensifican las labores de respuesta y se le da seguimiento a todos los sitios seguros para resguardo de la población, con los recursos básicos para las primeras 24 o 48 horas post-evento. Pasaban las 7 de la noche del día miércoles 4 de noviembre cuando ETA salió del territorio nicaragüense, mientras las lluvias aún persistían en gran parte del país. Desde el territorio se conformaron equipos para la atención de la población albergada, otro para las labores de limpieza y restauración de los servicios básicos y otro para el levantamiento de daños y pérdidas. Inmediatamente, las instituciones de gobierno forman un equipo de trabajo para la evaluación de daños y análisis de necesidades, con la información validada y verificada en el territorio. El gobierno de Nicaragua brinda la primera respuesta con el envío de casi 4.000 planes techo a la costa Caribe Norte para la reconstrucción de los techos dañados. Mientras, se continúa implementando acciones para garantizar la alimentación y salud a las familias que aún se encuentran en los sitios de resguardo. Así, el gobierno de Nicaragua garantiza una vez más el resguardo de la vida de los nicaragüenses, con cuantiosos daños materiales, pero sin pérdidas de vidas humanas.
Muchas gracias por continuar con nosotros en el programa Nicaragua Linda y Segura. Damos la bienvenida inmediatamente a la señora Gloria Testolín, representante de PMA en Nicaragua. Bienvenida a su programa Nicaragua Linda y Segura. Buenos días, gracias. Compañera, el huracán ETA fue un fenómeno que sin duda dejó huella a los nicaragüenses, pero también grandes aprendizajes. El trabajo coordinado que se ha mantenido entre SINAPRED y PMA, ¿cómo lo puede usted catalogar hasta este momento que se ha vivido esta alerta en la costa caribe de Nicaragua? Sí, con SINAPRED tenemos una estrecha relación de alianza. Somos también una agencia que se prepara y responde a emergencia y tenemos esta colaboración. Ya la semana antes del huracán hemos trabajado junto con todo el SINAPRED, liderado por el doctor González, la codirectora Xochitl Cortés, y hemos un poco planeado las posibles acciones a tomar antes del evento. El hecho que un huracán se puede un poco prever los 3, 4, 5 días antes, esto te da un poco de medida para prepararte. Entonces, sí, lo que hemos puesto en marcha es un poco nuestro accompagnamiento al gobierno y al SINAPRED para preposicionar más cerca del lugar dell'evento natural alimentos, por lo menos lo que se tenía acá en Managua. Y también accompagnar con un equipo de despliegue rápido a Bilwi y a Siuna, expertos de telecomunicaciones de emergencia, de logística y de seguridad alimentaria para fortalecer la coordinación entre la capital y Bilwi. Obviamente esa fue la parte de la preparación, sí, previo a que entrara el huracán, ¿verdad? Sí, esto ha sido la semana antes, hasta el domingo. Y sí, todo estaba listo porque después del evento generalmente los ríos desbordan. Eso va a ser muy difícil cruzarlos y llegar con ayuda y respuesta. Entonces, toda esta inversión que se puede hacer antes de un evento es una inversión de verdad muy valiosa porque puede salvar vidas y también brindar una respuesta más eficaz y con rapidez, ¿no? Y creo que en general lo que he visto es una fuerte preparación del SINAPRED en todo esto. No solo en este evento, creo que llega de un trabajo de años, ¿no? Hecho en coordinación entre la capital y todos los departamentos y los municipios y con planes de evacuaciones. Lo hemos visto ayer en el reporte, casi 70.000 personas han sido evacuadas antes de un evento. Entonces, un esfuerzo muy grande que ha permitido por lo menos de no haber víctimas muertos, ¿no? Y de acuerdo a su experiencia, ¿ha vivido este modo de actuar y de organización en otros países? ¿Se ha visto este modelo? No tan rápido. En la región he participado a bastantes emergencias, sobre todo en las emergencias del Caribe en 2017. Cuando los huracanes Irma y María pasaron, categoría 5, entonces muy, muy fuertes. Y claro, cuando golpean una isla, mejor que cuando golpean a la tierra, ¿no? Porque la isla se aíslan completamente, ¿no? Y la coordinación necesita más tiempo y así la respuesta. Entonces también como PMA estamos invirtiendo muchísimo en la preparación también. Para nosotros es la llave. La llave de respuesta y para salvar vidas también, como es nuestro mandato. Así es, y sin duda alguna, un huracán que impactó el Caribe de Nicaragua con categoría 4, grandes pérdidas en infraestructura, desde el punto de vista de afectaciones en el comercio, ¿verdad? Que en este caso pues sobrevive la población de la pesca, pero sin pérdidas humanas, que es lo más importante, y uno de los objetivos del gobierno de Nicaragua, que es la salvaguarda de la vida de las personas. Usted tuvo la oportunidad de visitar Bilwi ya posterior al evento, ¿verdad? ¿Cuáles son sus impresiones al ver ese pueblo después de haber sido golpeado y que con gran esfuerzo también está en el proceso de recuperación? Sí, el viernes, el sábado, la semana pasada, hemos visitado con la codirectora Xochitl y a Bilwi.
y ha sido muy interesante. Hemos hablado con las autoridades regionales y municipales, hemos tenido reuniones de coordinación, mucha gente estaba en el centro de operaciones y estaban trabajando sobre los resultados de la evaluación rápida. Entonces todos los sectores estaban allá recogiendo datos. Me impresionó bastante ver esta presencia fuerte de las instituciones en el territorio. También hemos visitado un albergue en la ciudad y de nuevo la presencia fuerte de los recursos humanos del gobierno. Claro, se faltaban cosas porque era en lo inmediato, pero bien organizado, sobre todo con una focalización en la persona humana, ¿no? Entonces, he podido ver los niños de un lado, diferenciados por edad, las personas discapacitadas, el apoyo médico, el apoyo psicosocial. Esta es la cosa que muchas veces en las emergencias se olvida, ¿no? Siempre se piensa, claro, a las necesidades materiales, pero el trauma de lo que la gente ha pasado, esto a veces es un poco, no se considera, no se toma en cuenta, pero aquí con la nueva comisión lo he visto y estas personas se despliegan también en las comunidades para hacer charla. Esto es interesante. Y si puedo añadir algo de bastante personal, me impresionó también una presencia importante en las tomas de decisiones en las diferentes comisiones de mujeres. Yo como mujer que hago en las emergencias, generalmente soy sola. Estoy siempre alrededor de la mesa con hombres, ¿no? Siempre una minoría. Sí. Pero acá en esta sala me sentí no sola, ¿no? Con también esta igualdad de género en este sentido. Y pensé que era una cosa interesante. Y después la visita al barrio del Puerto del Muelle. Esto es lo más impactante, honestamente, porque se puede ver de prima mano la destrucción, ¿no? La destrucción, hablé con las mujeres, sobre todo, que perdieron su casa, sus cosas, tenían niños pequeños y sus medios de vida. Entonces, sí, es triste pensar que un evento tan grande siempre golpea más a las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, aquí esperamos el apoyo de todos para una recuperación rápida, ¿no? Para estas personas. Su valoración en cuanto al actuar del gobierno organizado, desde el nivel central hasta el nivel municipal y en este caso regional, ¿se activó de manera asertiva lo que fue la alerta temprana de este evento, verdad? Su valoración en cuanto al antes, durante y ahora que llegamos a la etapa de la recuperación. Sí, en mi opinión, sí, lo hemos visto la semana antes del huracán, con una actualización, una comunicación muy clara a todos los nicaragüenses y las nicaragüenses de lo que era el evento. El INETER, el SINAPRED siempre estaban presentes informando de manera técnica, pero de manera más divulgativa, lo que estaba pasando. Sé que muchísimas reuniones se han tenido a nivel de SINAPRED Central con los diferentes municipios. Esto es claro, esta coordinación y acción muy clara llega a una preparación que es mejor. Claro, la evacuación de muchísimas personas, esto es grande y esto tiene que ser fortalecido muy probablemente para actuar una respuesta mejor también para la gente que está en los albergues, ¿no? Esto es algo donde acciones puntuales se pueden... Ahora en la respuesta va a ser importante ver cómo ponerla en marcha de manera muy, muy coordinada y que las ayudas pueden llegar a las comunidades también más alejadas, porque esta región de la costa del Caribe Norte tiene un territorio muy grande, de difícil acceso, entonces es un desafío, ¿no? También territorialmente. Pero esta presencia de las instituciones del territorio en los líderes de las comunidades da la esperanza que pues, esto se pueda hacer. ¿Y el apoyo de PMA continúa todavía en la parte de la respuesta?
Sí, sí, claro. Nosotros estamos disponibles a poner nuestros recursos humanos y financieros en los sectores de nuestra competencia, que son la seguridad alimentaria y nutricional, las telecomunicaciones y la logística. Y también otras agencias de las Naciones Unidas pueden también brindar su apoyo en su mandato respectivo. Creo que estamos todos muy disponibles a apoyar al pueblo de Nicaragua en este desastre natural que ha sido de verdad muy, muy fuerte e impactante. ¿Un mensaje para las familias que nos están viendo en estos momentos? Sí, en principio la visita también a Bilwi ha sido para expresar mi solidaridad con la gente. No soy de acá, soy italiana, no vivo en climas tropicales con estos huracanes, pero lo he vivido yo misma en mi trabajo. Entonces sé cuánto fuerte esta experiencia son, el trauma, el miedo que está con nosotros, ¿no? Entonces es un mensaje de solidaridad también con toda Nicaragua. Excelente, muchísimas gracias, señora Georgia Testolín, representante de PMA. Nosotros vamos a hacer un corte comercial, pero ya regresamos con más de su programa Nicaragua Linda y Segura. Protejámonos de las lluvias. Limpiemos techos, canales y desagües de la vivienda. Desconectemos aparatos eléctricos si no están en uso. Vigilemos la crecida de cauces, ríos o lagunas. Identifiquemos rutas de evacuación en la casa y el barrio. Prevenir es vivir. SINAPRED somos todos. Para un correcto lavado de manos, seguí los siguientes pasos. Mojate las manos bien. Aplica abundante jabón. Frota 10 veces la palma de las manos. Frota 10 veces el dorso de ambas manos y penetra rozando con el jabón entre los espacios de los dedos. A continuación, lava las falanges, es decir, a lo largo de cada uno de tus dedos, sin olvidar el dedo pulgar y la yema de los dedos, limpiando bien, inclusive las uñas, siempre 10 veces. Ahora restrega las muñecas de tus manos 10 veces más, para finalmente enjuagar una mano a la vez, de manera que la mano sucia no contamine a la mano que ya está limpia. Después te secas las manos con una toalla limpia y terminaste. Al coronavirus, así yo lo evito. Gracias por continuar con nosotros y en el siguiente reportaje usted conocerá detalles sobre las afectaciones que dejó el huracán Eta en nuestro país, cómo las familias se han venido recuperando luego de esta catástrofe que los golpeó con categoría 4. Veamos. Desde las 5 de la tarde, viento con lluvia, toda la noche. Y el siguiente día, con el más fuerte viento, yo salí con una hija y mis dos hijos. Golpeados por vientos que llegaron a sobrepasar los 200 kilómetros por hora, otros por el fuerte oleaje del mar, crecidas de ríos e inundaciones nunca antes vistas, fueron los escenarios que dejó como resultado el paso del huracán Eta en nuestro país. La preparación, previsión, organización y equipamiento tecnológico con el que cuenta Nicaragua permitió el éxito para no registrar pérdidas de vidas humanas tras el impacto de este fenómeno meteorológico que alcanzó la categoría 4. Cuantiosos son los daños materiales. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua respondió oportunamente a los pronósticos para poner a salvo a las familias que habitaban en zonas vulnerables. El preposicionamiento de ayuda humanitaria para reforzar la atención de la población en albergues y casas solidarias fue otro punto a favor en la respuesta. Mantengamos la confianza y la tranquilidad que hemos tenido hasta el momento, que eso posiblemente es el primer factor que nos va a permitir salir avante de esta situación. Estar a la par del pueblo desde un primer momento en que se anunció el impacto que podría tener este fenómeno, principalmente en el Caribe Norte,
reavivó en el pueblo el trabajo de organización que se ha venido teniendo desde la creación de los comités municipales, comités locales, brigadas de respuesta e involucramiento de la población para la toma de conciencia y el saber actuar en pro de la vida en momentos de emergencia. Nos permitió preparar y atender, tal vez no como todo uno quiere, pero con las condiciones básicas, de alimento, de estadía. Y luego aquí poder ver atendiendo desde las diferentes comisiones sectoriales. La verdad es que ha sido toda una escuela, ¿no? Les doy con el dolor y partiendo mi corazón, que si no fueran ellos, no sé qué hubiéramos hecho. Un paso a la vez, y el resguardo a la vida continúa siendo lo primordial ante estas situaciones. La lluvia empezó a partir de la 1 de la mañana, lo más fuerte, y todo el día, ¿no? Entonces ya los ríos comenzaron ya a deportarse a eso de las 8 o 9 de la mañana. Entonces ya las familias de esa hora empezaron a salir para proteger su vida. Hemos podido comprobar que nuestras familias han puesto en práctica este plan de respuesta. El equipo del SINAPRE, el comité, vinieron ellos y ellos resolvieron antes de que viniera el huracán ETA. Entonces nosotros también estábamos activados con ellos. Se ha visto cómo el equipo del municipio de Xalapa, ellos se han esforzado, han hecho el esfuerzo de ayudar a la gente en muchas cosas. Como les explico, el gobierno es un buen gobierno, que él antes de todo los alertó. Una población asustada, pero agradecida a la vez por el acompañamiento brindado desde ese primer instante en que se alertó la llegada del huracán. El primer momento de que se dio lo que es la alerta de huracán, se hizo todo lo que son las gestiones y las actividades de mitigación, y para prevenir lo principal, que son las pérdidas humanas. Estábamos casi ahogándonos ya en la agua, y entonces ellos llegaron y llegaron primero, no los quisimos venir, pero después nosotros miramos las cosas perdidas y nosotros decidimos pues salirlos por acá, ya que aquí tenemos este lugarcito, pues que aquí quedó sin agua, y aquí venimos a refugiarlos para que esta gente, los medios, los ayudaran, porque no sacamos nadita, no sacamos ni ropa, no sacamos nada que comer, pero esta gente aquí, mire, gracias a Dios que los han ayudado. A pesar que el impacto del ojo del huracán fue en el Caribe Norte, el resto del país también sufrió afectaciones, principalmente en la zona norte, donde se degradó a tormenta tropical, causando daños en viviendas, caminos, pero la respuesta no se hizo esperar. Acá hemos tenido 7 familias que han sido perjudicadas en el caso de anegamiento, compañeros que se les ha caído el techo. Entonces, toda esta respuesta que está dando el gobierno, el comandante Daniel, será para dotarlos y darles esa seguridad, sobre todo para rehabilitar sus espacios que han sido, por así decirlo, deteriorados por la lluvia. Nosotros como municipio de Ocotal también nos activamos inmediatamente. Una vez decretada la alerta amarilla para nuestro departamento, ya se empezó a trabajar en lo que son los víveres, los enseres, lo que teníamos, fuerzas y medios, y nos activamos inmediatamente. Pero ahorita en este momento ya, después de la inundación, la alcaldía vino, nos ayudó con un poquito de comida, y con eso nosotros estamos ahorita. Durante la tormenta no había dónde quedarse, porque la escuela también se había llenado, la iglesia, y esta casa base que tiene también se llenó. Bueno, estamos en la casa, pues. Es el agradecimiento de las familias afectadas el que también llena las memorias de este acontecimiento, que movió todo un andamiaje sistémico para el respaldo del pueblo en un antes y durante el evento. Medicamentos tenemos bastante, ahorita vinieron a entrar, vienen furgones, camiones que vienen llegando aquí, ayuda de parte del gobierno y parte, él sabe lo que está pasando, siempre no estamos solos. Una presentada que se vino sobre la casa, que casi me la lleva. Sí, estábamos todos ahí en la casa, ¿eh? Eran como las 9 de la noche. Para mí, gracias a Dios, bien, porque no hay otro gobierno como el comandante Daniel Ortega y la comisaria Rogelio Murillo, y también los compañeros que se ponen de su parte, los que tienen la juventud andinista aquí de Somoto, Madrid. Me siento fachento y agradecidísimo con ellos. Soy de Cotocatío, ¿verdad? Que soy de Tapal, estoy embarcada aquí en la escuela. La amiga médica ayer me atendió bien. Yo, primera vez que estoy viendo esto desastre, y gracias a Dios que a
a nuestra vida que ha rescatado, ¿verdad? Nuestro Señor poderoso ha librado esto. Para mí estoy siempre orando por mi gobierno y que le dé más inteligencia y sabiduría para que ayude a todas las comunidades. Abocados desde un inicio a las tareas de recuperación, la movilización de apoyo y más ayuda solidaria continúa llegando a más familias de la zona. Una semana ha pasado desde el impacto del huracán Eta por Nicaragua. Sus huellas aún son visibles en el Caribe Norte y los municipios del Triángulo Minero. Pero su pueblo laborioso y agradecido se levanta convencido de que no están solos, pues sintieron el respaldo de un gobierno responsable y preocupado por su seguridad. Hemos estado aquí al pendiente, acompañando día y noche aquí con las familias de Prinza Polca, tanto en la ribera del río y aquí en la cabecera municipal. Y ha sido muy gratificante, ¿verdad?, poder ver y escuchar de las mismas familias cómo el rápido actuar de nuestro gobierno realmente incidió en lo que es el objetivo principal de todo esto, que es salvaguardar vidas. Estuvimos en acompañamiento también a la responsable del Programa Mundial de Alimentos. Ella pudo ver, ¿verdad?, con sus propios ojos, ¿verdad?, todo el trabajo que se ha venido haciendo, escuchar de las familias en qué constituye este acompañamiento y, ¿verdad?, y ella reiterar por parte del organismo que representa el apoyo y el acompañamiento de nuestro gobierno y de las acciones que desarrolla. Recomendaciones para protegernos ante rachas de vientos fuertes. Para reducir el impacto de los vientos cuando son fuertes, debemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Reclavemos el zinc de los techos de nuestras viviendas. Evitemos colocar objetos pesados sobre el techo que puedan salir disparados con las rachas de viento. Reforcemos puertas y ventanas de vidrios con madera y cinta adhesiva, evitando que éstas se desprendan y puedan ocasionar daños a una persona. Fijemos o retiremos de lugares altos objetos que puedan caer y lastimar a las personas. Podemos los árboles que estén sobre los techos de las viviendas y que representen un peligro al momento de una ráfaga de fuerte viento. Informemos a Enatrel o a Disnorte Disur sobre postes de energía eléctrica que estén en mal estado. Evitemos salir a labores de pesca artesanal si por razones de vientos fuertes se suspende la navegación en aguas abiertas. Ubiquemos lanchas en zonas seguras ante la posibilidad de marejadas. Prevenir es vivir. SINAPRED somos todos. Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y cardiopatías, presentan mayor riesgo ante el COVID-19. Cuidemos de todos ellos. Tomemos medidas preventivas. Y si tienen fiebre, tos seca, goteo nasal y dificultad para respirar, procuremos atención médica a tiempo. El Caribe Norte y la zona norte del territorio nacional fueron los escenarios con mayores afectaciones tras el impacto del huracán Eta. Según datos preliminares de las autoridades, se realizó la evacuación de más de 70.000 personas a sitios seguros. En daños materiales, casi 2.000 viviendas destruidas y más de 8.000 viviendas con daños parciales, sin registrarse pérdidas de vidas humanas. La solidaridad de los países hermanos como Japón y Taiwán no se hizo esperar, siempre con el compromiso de apoyar a las familias más vulnerables, en este caso las que fueron afectadas por el huracán Eta. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra solidaridad con los hermanos, hermanas, familias afectadas por el paso del huracán Eta. Y nuestra presidenta, doctora Tsai Ing-wen, ha manifestado su preocupación, su solidaridad también con los damnificados. Hemos transmitido ese mensaje al presidente comandante Daniel Ortega Saavedra,
la compañera vicepresidenta Rosario Murillo. El deseo de nuestra presidenta para que los damnificados se recuperen muy pronto de las afectaciones, reponer sus casas. Sabemos que no podemos evitar que ocurra el fenómeno natural, pero podemos hacerlos menos dañinos si estamos preparados. A este esfuerzo por garantizar la seguridad y bienestar de las familias se sumaron organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos, PMA, quienes desde un primer momento se pusieron a disposición del SINAPRED con toneladas de alimentos que fueron enviadas a las familias de las zonas afectadas. Sí, claro, como PMA estamos acompañando al SINAPRED, hemos coordinado todas las toneladas de alimentos que tenemos acá ya disponibles en el país. Entonces, por el momento, sí, enviamos aceite y frijoles. Antes se había enviado arroz y aceite. Y, claro, van a servir a la población más afectada. Hemos visitado la Portocabeza y Bilwi la semana pasada. Y vamos a visitar muy pronto la Siuna, esta área. Entonces, creo que va a ser de ayuda a quien lo necesita en este momento tan difícil para esta población afectada por un huracán tan devastador. En este nuevo despacho de esta caravana que va para Bilwis y el Triángulo Minero. Esta caravana lleva sustancialmente alimento, ¿ya? Son alrededor un poco más de 90 toneladas de frijoles y unas 30 toneladas de aceite que va a complementar el envío que se hizo la semana pasada. Y vamos a seguir en este proceso. La persona, la familia y la comunidad, sumado a la solidaridad, la empatía y el amor por la vida, son elementos propios de la mística de este modelo de gobierno que garantiza, planifica y ejecuta acciones encaminadas al resguardo y buen vivir de las familias nicaragüenses, lo que ha hecho posible que organismos como UNICEF, con el apoyo de Visión Mundial, abonen a los esfuerzos por garantizar la pronta recuperación de las familias afectadas. Para nosotros realmente nos complace, ¿no es cierto?, hacer entrega de esos suministros al SINAPRED. Estamos seguros que esos suministros van a contribuir a mejorar la situación de agua, saneamiento e higiene de las familias afectadas. Es un momento difícil, ¿no es cierto? Un momento difícil. Para toda la gente que está, que fue afectada por el huracán, y especialmente para los niños y niñas, ¿no? Los niños y niñas, en particular los más chiquitos, son los que más sufren. Y yo creo que en estas condiciones es importante sumar esfuerzos, ¿no? Sumar esfuerzos. Y un poquito de aquí, un poquito de allá, se puede ayudar a esa gente, ¿no? Esa contribución es un esfuerzo conjunto entre UNICEF y Visión Mundial, o Visión Mundial UNICEF. La disposición y voluntad de ayudar a un pueblo golpeado por los efectos de la naturaleza también fue visible por las congregaciones cristianas. Nosotros como organización religiosa siempre colaboramos. La donación de hoy representan casi 70 toneladas de alimento diverso, kits de alimentación y kits de aseo, que van a ser distribuidos en la zona, en este caso en la zona de Portocabeza, que tanto se necesita, ¿verdad? En el antes, durante y después de los distintos escenarios que dejó ETA tras su paso por el territorio nicaragüense, las familias han recibido de parte de las autoridades ese acompañamiento y respuesta oportuna a cada una de sus necesidades. Bien, y de esta manera nosotros ponemos punto final a esta edición. Reiterarles tomar siempre en cuenta las medidas higiénicas para la prevención del COVID-19. Recuerde también, nos puede visitar en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube como sede SINAPRED. Hasta la próxima.